Aunque son varios los latinos que le han apostado a ingresar a los escenarios de poder en los Estados Unidos, algunos con éxito y otros sin tanto, por primera vez un pereirano raizal se le mide a este reto. Se trata de Carlos Henao, quien después de vivir por más de 20 años en el país del norte, ahora quiere ser miembro del Congreso americano. Obviamente, como hispanos somos minoridad, en mi distrito somos apenas el 10% de la población, pero tengo mucho apoyo de la comunidad americana, porque entienden que yo como inmigrante, yo en verdad arriesgué mi vida para llegar a ser y en verdad honrar el pueblo americano. Yo entiendo mucho el sacrificio de las personas y como inmigrante me tocó muy difícil, entonces ellos me apoyan mucho por mi historia. Aunque sabe bien que la tarea es ardua y las oportunidades muy peleadas, está dispuesto a dar todo lo que tiene en sus manos para llegar a estos escenarios de poder. Yo les voy a mostrar al país que podemos trabajar juntos los republicanos y los demócratas y en verdad tener soluciones. Por ejemplo, en mi campaña yo tengo demócratas, tengo republicanos trabajando juntos. Eso es algo que no se ve en el Congreso. Entonces, para la muestra un botón, ¿no? Yo voy a llegar al Congreso con un grupo de personas que son de ideologías diferentes, pero estamos trabajando para mejorar la política y el país, ¿no? Además de representar a un buen número de latinos en el Congreso americano, Carlos Henao será también la voz de los pereiranos desde la Cámara Baja del Congreso estadounidense. En el extranjero, especialmente en Estados Unidos, conocen Medellín, Cali y Bogotá, y de pronto Cartagena. No conocen Pereira. Cada vez que yo explico que yo soy de Pereira, yo digo la ciudad que queda entre Medellín y Cali. No pueden pronunciar el nombre. Pondríamos el nombre de Pereira en alto, y especialmente el nombre de Colombia, que eso es lo que yo quiero.